Hola amigos, buenos días, somos Samuel y Audrey. Muy buenos días. Bueno, hoy el plan es ir de paseo. Hemos estado aquí en Osaka unos cuantos días y hoy vamos a ir a visitar Nara. Nara es súper conocido por sus ciervos que caminan por la ciudad. Así que sí, vamos a ver los ciervos, también vamos a visitar un montón de templos y queremos comer. Queremos probar la comida típica de Nara, así que ese es el plan. Vamos de paseo. Vamos a Nara. Llegamos a la estación Nipponbashi y encontramos la línea Kintetsu. Tuvimos que comprar otros tickets, son 560 yenes por persona y nos han dicho que es la plataforma número uno directo a Nara. Así que vamos. Otra cosa para mencionar es que hay varios trenes que paran en la plataforma número uno, así que no se suban al primer tren pensando que se va directo a Nara, porque hay varios destinos, así que se tienen que fijar el cartelito. Ok, entonces hemos llegado a Nara y fue un poquito más de 30 minutos en tren y miren lo que acabamos de encontrar. Recién salimos de la estación, Samuel ya tiene su cámara en la mano porque hemos encontrado ciervos. Mírenlos, qué lindos. Ahí hay uno, otro. Y aquí es donde uno puede comprar la comida, las galletitas para los ciervos. Y mírenlos, ellos ya están esperando porque saben que aquí hay comida para ellos. Ahí hay otro paseando, sabe que ahí viene la comida. Ok, entonces recién hemos llegado a Nara, hemos estado aquí tal vez como 5 minutos y ya me está encantando este lugar por los ciervos. Están en todas partes, en los parques, en las calles, en las veredas y se te acercan nomás, no tienen miedo. Ok, entonces los ciervos son muy bonitos, pero son animales salvajes, así que tienen esos carteles que te dicen que el ciervo te puede morder, como él casi se cae, te pueden patear, te pueden empujar y te pueden tirar. Así que cuando les das de comer, tienes que dar de comer con cuidado. Y también las galletitas que venden se llaman Shikasenbei y acá dice que es lo único que los ciervos pueden comer. Estas galletitas son preparadas especialmente para ellos. Así que nada de darles sushi o algo por el estilo. Thank you.
Ok, entonces ahora nuestra próxima parada va a ser el templo de Todaiji. Y en un tiempo esta fue la estructura de madera más grande en todo el mundo, así que es impresionante cuando uno se está acercando. Y sí, dentro del templo también tienen una enorme estatua de un Buda de bronce, así que es eso que vamos a ir a visitar. El precio es 600 yenes por persona. Y ahora hay gente gateando por este hueco en la columna, me imagino, para que les traiga buena suerte. Caca de ciervo, esa sería la traducción. Entonces compramos algo que se llama deer poop, que vendría a ser sucio de ciervo. Pero en realidad es chocolate, son manís cubiertos en chocolates. Así que sí, es un snack medio interesante. Y pagamos 350 yenes por un pequeño paquete. Tienen tamaños más grandes también. Pero nosotros solo queríamos probarlo porque lo encontramos medio chistoso. Así que viene en una bolsita plástica, esta es la cantidad. Y sí, vamos a probar sucio de ciervo. No está mal. Mira, es un maní cubierto en chocolate, es un poquito crocante. Está rico. Ok, y ahora vamos a probar helados. Encontramos uno que es matcha, que vendría a ser té verde, y este otro que es sakura, que son las flores que salen en los árboles de cereza en la primavera. Sí. Así que sí, eso va a ser un sabor interesante. El precio, uno fue 400 yenes y el otro creo que 350. No me acuerdo cuál es cuál. Pero sí, vamos comiéndolos antes de que se derritan. Y ahora Samuel va a probar los helados. Sí, helados de matcha. El primero es matcha, té verde. Mucho es té verde. Ya, ese suele tener un sabor fuerte, sí. Sí. Y este es el sakura. Refrescante y dulce. ¿Cuál te gusta más, matcha o sakura? Ah, matcha. ¿Matcha? Wow, sí, ok. Sí. Estamos disfrutando nuestros helados acá. Tengo que decirles que el de sakura ha salido bien bueno. Yo no estaba muy segura qué sabor iba a tener, una flor, pero ha salido bien rico. Y también notamos que tienen otros sabores estacionales. Tenían uno que era un durazno blanco. Ok, entonces esto ha sido una linda sorpresa. Ahora estamos en un lugar que se llama Yoshikien Garden, así que Jardín Yoshikien. Y a ese lugar lo encontramos en Google Maps. Estábamos mirando a ver qué hay en el vecindario y notamos esos jardines y llegamos. Y nos dijeron que la entrada es gratis para turistas internacionales. Es un súper lindo lugar, parece como salido de una tarjeta postal. Así que vamos dando una vuelta por acá. Ok, entonces ahora vamos a ir a darle de comer a los ciervos porque ya es el mediodía y me imagino que están con hambre, así que vamos. Thank you.
Y ahora Samuel va a comprar más galletitas para darle de comer a los ciervos, porque a mí no me duraron mucho. Los ciervos aquí en el Japón son muy respetuosos, así que bajan la cabeza antes de que les des de comer. Acabamos de ver una demostración súper entretenida. Estaban preparando mochi, y si nunca han comido mochi, es básicamente como un arroz pegajoso, un arroz glutinoso que está relleno con una pasta de porotos rojos. Y esto es dulce, esto es como un postre. Y pagamos 130 yenes por cada uno. Suele ser redondito, pero como lo acaban de hacer, está bien blandito, así que está perdiendo su forma. Pero vamos probándolo. Wow. Miren esto. Esta es la pasta que estaba mencionando de los porotos. ¿Qué vamos a comer? Takoyaki pulpo. Sí, esas son como unas bolitas de pulpo. Yo nunca lo he probado antes, pero lo estaban vendiendo 3 por 130 yenes. ¿Qué tal? Delicioso. Sabroso. ¿Sí? Y dulce. Ok, entonces ahora vamos a comer sushi. Cuando llegamos a Nara esta mañana, notamos un restaurante que tenía estas cajitas de sushi donde cada pedazo viene envuelto en una hojita de persimmon. Así que sí, hemos comprado la caja que tiene salmón y mackerel. Así que vamos probando. Voy abriendo el primer pedazo. Vamos a ver qué es. Salmón. Está bien bueno, bien fresco, y el arroz es súper pegajoso. Y ahora Samuel va a probar el otro. Yo recién comí el de salmón, a ver qué tal salió este. Oh, muy rico. ¿Sí? Sí. Buen sushi. Ahora Samuel va a probar algo que se llama Nara Mikasayaki. Sí, panqueque con porotos. Es un panqueque con esa pasta roja de porotos, la misma que estaba dentro del mochi, pero esto es dentro de un panqueque. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. ¿Qué tal está ese panqueque? Me gusta. ¿Sí? Un poquito dulce. ¿Ya? Sí. Y el precio para esto fue 118 yenes. Sí. Ok, entonces eso concluye nuestro paseo a Nara. Lo pasamos muy lindo, conocimos los ciervos, visitamos los templos, comimos rico, estuvimos en la naturaleza. Así que sí, la verdad que el lugar nos encantó. Si solo tienen un día, vale la pena. Si tienen más tiempo y quieren venir por 2 o 3 días y pasear un poco por la región, también pueden hacer eso. Ahora nosotros vamos a regresar a Osaka, ya tenemos nuestros tickets, así que vamos de regreso.